Siempre los la conga de Jalisco va y viene caminando la conga. Son siete vueltas, son siete vueltas de siete cumpleaños de Matute. Se llama Creepy Ubi. Pero el sofá, ese sofá. ¿Se ha notado? Claro, notado. ¿Qué es eso? Toma, mi amor. No te la vayas a tomar toda de una. Y si la tomas de una, sabes lo que pasa. Se pone mal la tripita, ¿verdad? Poquito a poco. One last exhale of a big old day. Selamat ulang tahun, sayangku. Selamat ulang tahun, cantiknya ibu. Selamat ulang tahun yang ke-7, sayangku. Happy birthday, Matilde. Happy birthday. ¿Eh? De chocolate, de esos que chorrean por fuera del pipo y por todo. La gafa. Gracias. ¿Vale? Vale. Venga, pues adiós, cariño, que cumplas muchos más. Un beso. Dale, gracias. Gracias. Adiós, adiós. Adiós. Chico. Porque tú dicen, hay leyendas es que no es historia, que no es verdad, que existieron en otra época, los unicornios. ¿Lo has oído tú? Sí. A ver, este tienes que leer el título. ¿Qué pone? Niño 7. ¿7 qué? 7 años. 7 años. Es de 7 años, como tú ya tienes 7 años, para leer. Como a los 7 años ya sabéis leer, pues ahora ya. ¡Uy! 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 Toma, mi amor. No te la vayas a tomar toda de una. Si la tomas de una, sabes lo que pasa. Se pone mal la tripita, ¿verdad? Poquito a poco. ¿Qué le dices a Tony? ¡Qué sorpresa, ¿no? Si puedes probar, darle un aperitito, a ver si le gusta. ¿Cómo que aperitito? Aperitito no, ¿verdad? Bueno, mi amor, pásatelo muy bien, ¿vale? Madre. Y ahora verás. Y que sepas que ha crecido, mira, un cacho así, ya. En un año ha crecido un cacho así. Madre mía, ahora está muy alta, ¿eh? Sí. Allí en Indonesia era de las más altas de todas. Cuídate mucho. Sí. Muchas gracias, venga, Tony. Por Dios. Gracias a ti por todo, hombre. Hasta luego. ¿Te has visto? Madre mía, cuando se entere la mamá que Tony te ha regalado esto por tu cumpleaños. Apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Hari ini bertepatan dengan hari lahirnya Matilde. Jadi 7 tahun yang lalu Matilde lahir ke dunia. Alhamdulillah, dari mulai dalam kandungan sampai dengan lahir sampai dengan sekarang umur 7 tahun, alhamdulillah Matilde selalu sehat. Ya, kadang-kadang ada sakit, tapi sakitnya Matilde alhamdulillah bukan sakit yang berarti itu ya, flu atau misalnya biasanya kalau anak mau tumbuh besar tuh agak demam sedikit, itu wajar ya teman-teman. Dan alhamdulillah juga, alhamdulillah sekali saya berterima kasih sama Allah diberi anak yang periang, cerdas, pinter, easy going, gak rewel gitu loh teman-teman. Saya bersyukur banget. Dan di hari ulang tahun Matilde yang ke-7 ini kita mau syukuran bareng keluarga, karena budaya di sini itu kalau ulang tahun itu benar-benar dirayakan. Jadi saya sebagai ibunya dan kebetulan juga Matilde tinggal di lingkungan di sini, dengan budaya di sini, kami akan melakukan syukuran bareng, nanti bentuknya ngeteh bareng dengan keluarga di sini. Dan mungkin nanti ada 2 orang yang nggak bisa datang karena satu lagi ada di Valencia dan yang satu sedang ada di Perancis, tapi nanti insya Allah selebihnya akan datang ke sini gitu teman-teman. Dan sekarang saya mau ajak teman-teman untuk melihat preparasi persiapannya. Jadi karena saya lagi benar-benar alhamdulillah tuh lagi sibuk-sibuk banget teman-teman, jadi saya tidak sempat untuk membuat kue. Jadi semua kue dan juga makanan saya pesan ya teman-teman. Saya bisa tunjukkan ke teman-teman, ini tadi berat sekali, ini Nacho pesan beberapa kue ini di sini, nanti saya tunjukkan ke teman-teman apa aja. Kemudian juga ini ada roti. Kemudian iya, mungkin ini yang lebih menarik ya. Habisnya berapa beli kue? Ada coca de tomate 25 euro, escalibada, escalibata, escalibaca.
30 euro, kemudian ada tarta dan masana 30 euro dan ada 12 euro. Ini saya nggak tahu nacho beli apa, tapi ini sepertinya juga camilan. Jadi totalnya untuk di Panaderia itu saya habis kita habis 97 euro. Kemudian untuk tarta cumpleaños-nya Matilde, untuk cake ulang tahunnya nanti saya tunjukkan ke teman-teman, itu habisnya di sini dihitungnya kiloan teman-teman. Jadi saya lupa per kilonya berapa, tapi itu tadi saya beli yang porsen kecil karena keluarga di sini tidak terlalu suka makan cake yang manis. Jadi saya beli itu ukuran kecil, itu 28 euro sekian. Dan juga ada camilan-camilan yang lain yang sudah saya beli beberapa hari yang lalu gitu. So sekarang saya persiapan dulu ya teman-teman, nanti sambil nge-vlog sambil saya persiapan, mungkin saya nggak terlalu banyak ngobrol dengan teman-teman karena saya mau fokus. Saya cuma punya waktu sekitar 45 menit sampai dengan menjelang mereka datang ke rumah. Saya akan menyajikan aneka oleh-oleh dari Indonesia. Sebenarnya tidak banyak karena saya tidak terlalu banyak membawa oleh-oleh. Ini ada, saya sebenarnya nggak tahu ini kacang apa sih teman-teman, namanya kacang apa saya nggak tahu. Nih seperti ini, nanti ini saya sajikan dan nanti kira-kira mereka suka atau enggak. Dan ini ada kerupuk keripik pisang dari Dewi Pogo, agak hancur tapi nanti nggak apa-apa, biar mereka mencoba keripik pisang. Kemudian ini ada kacang disco, ini kacang disco ya teman-teman, atau kacang apa ya, ini dari Bali. Ini ada keripik ubi pedas enak tuh teman-teman, seperti ini. Dan juga yang terakhir ada brem. Nah ini teman-teman, brem dari Solo, nanti mereka akan mencoba juga. Dan mungkin nanti kalau saya kelupaan nih teman-teman, ini dari Mbak Santi. Mbak Santi terima kasih, Mbak Santi di Jambi, ini memberi oleh-oleh untuk kami, oleh-oleh khas Jambi, stik tempoyak kentang teman-teman. Nanti kita coba mereka, biar mereka mencoba nanti kira-kira mereka doyan atau enggak. Ini tarta masana ya teman-teman, seperti ini. Ini namanya Escalibada. Ini saya suka. Jadi atasnya tuh ada paprika merah. Ini seperti teman-teman. Dan terong. Tuh, cantik banget. Dan rasanya ini enak banget teman-teman. Saya suka banget. Dan ini coca de tomate. Coca tomate ini kayak apa ya? Semua keluarga suka, kesukaan keluarga ini. Seperti ini. Ini biasanya kalau di acara-acara keluarga ini selalu ada. Jadi seperti pastel gitu loh teman-teman. Dan dalamnya itu tomat, kemudian telur, ikan tuna, seperti ini. Ini ulang tahunku, aku mau ulang ke aku celebrate eating ulang tahunku sama keluarga aku di sini. Dari Indonesia, camilan dari khas Spanyol, kacang dari Bali, brem dari Solo, keripik ubi pedas dari Padang, Sumatera ya teman-teman. Keripik pisang dari Indonesia, dari Jogja. Coca de tomate, keju. Dan ini tarta yang saya suka. Dan ini juga camilan Spanyol. Sekarang kita lihat karena Nacho dia lagi nyiapin menu yang lain teman-teman. Bapak ke preparando, Bapak. Pues bocadillos, unos bocadillos de bacalao con canasín. Lo pongo así. Y esto también, también, esto está enna. Súper enna. Buenísimo. Enna. Tan especial un tomate. Especial para mí es antes de todo.
Dia sayang ibu tahun perjanamu di dunia ini. Ada banyak kejutan indah dari Allah menjumu dari hari es hari membuat menjadi anak yani bahagia. Semoga ibu selalu menemani hari-harimu. Ini apa ibu? Nesperla son. Terima kasih ibu. Ibu ini cold? Ini cold? Suka? Ini cold? Apa enggak? Parece. It's not gold. Es gold. Lo guardaremos como si fuese gold. Y esto me gusta mucho, es muy divertido y muy colorido. Gracias. Terima kasih. Aku bisa pakai ini sekarang? Bisa. Oye, kalau mati lemon. Mira. Mana mati dia suka? Yang ini? Apa yang ini? Yang mana punya mas gold? Jam ini sepertinya, karena dia punya banyak goldnya. Suka yang banyak goldnya ya. Tapi ini cantik untuk Berano. Iya. Mira, este ya está. Ahora se lo pongo, te lo giro. Ah, cantik. Y te Madre mía, cantik sekali. Ay. Mira, coba. Eso es muy bonito, eso es muy lujoso. Qué lujo. Matilde cantik. Ya, sus primeras joyas. Y vos me casas. Asi sulaka asi ikonnya untuk aku. Sama-sama sayangku. Este cuánto vale? Uy, esas cosas no se preguntan. Hola, felicidades. Uy, qué guapa. Ya lo he visto, ya lo hemos visto, ya el pollo. Mira cómo crece, está creciendo. ¿Qué nos falta, eh? ¡Viva Matilde! ¡Viva! Te gusta, cariño. Es gigante. Sí, mira cómo es de grande. Ah, para verano, grande. Para verano, mira, Matilde. Para verano, para uno, mira. 10, 190. Madre, qué grande. ¿Cómo es el sofá, cariño? ¿Cómo es el sofá? Ahí cabes. Sí, como el sofá, bueno, un poco menos. Sí, es el cacahuete de Bali. ¿No? No, este es otra cosa, como sí, como habas. Está bueno. Matilde se lo pasa bien, ¿eh? Me suena a la tía. Se llama Brandon. Es que yo tenía pena por si. ¿Ves? Eso se desapareció en tu boca. ¿Te gusta? Se parece mucho al machuche que hay aquí. Sí, como chuche. Pero... Es un abuelo, ¿eh? Hay que repetírtelo todo 50 veces. Sí. Es curioso, es fresco. No. O sea, hay una cosa también. La tiza. La tiza. Vale, no es como eso, pero... ¿Verdad? Esto es lo más bueno que hay. Eso es lo más bueno que hay en Indonesia. Es lo mejor. Y eso se puede vivir. Pruébalo, Dani. Pruébalo, Dani. ¿Qué es pescado? No. ¿Pescado? No. No, pescado no. A ver, un sabor a pescado tampoco estaría mal. Sí, sabor. A lo mejor con esto puedes vivir una semana, que es malo. Se llama Creepy Ubi. Pero el sofá, ese sofá. Está falso. Ese sofá yo lo prefiero quemarlo. ¿Se ha notado? Claro, he notado. ¿Qué vas a hacer, mamá? Este sí se había pescado. ¿El qué? ¿Se había pescado? Lo quiero. Pero si no, se va para atrás. Del todo no, pero se baja mucho y es muy cómodo. ¿No pica? No. Es pica, ¿eh? ¿No? Sí, es pica. Eso no. Pero se puede comer. Al final ya te dejo. ¿Verdad?
pica, es pica, pica, pica mucho. Pero pica después, te engaña. Yeah, yeah. Yeah. Tú te comes y dices, está bien, está bien, no sé qué. Pero después, cuando termina... Nada, luego, Sí, va pegando luego. Sí, 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 o sea... Sí, sí. ¿Hay leche? Sí, sí. ¿Hay leche? Hay leche y yogur también. ¿Hay leche y yogur? Sí, sí, también. Pero después, la pica es después. Es que la otra vez... Poco a poco te va subiendo. Es que se ha comido muy poquito, esto se lo ha comido. Esto menos se lo ha comido. Sí. ¿Me has picado? Pica. Pero mucho después. Sí. ¡Que estoy viendo ahora mismo! Estoy encantada. Y una cosa que de la cajita de Elba también es... ¿Cómo se llama? La mamá más de las otras... Porquería. Nada. Pero esta habla... Eso te va a tocar. Que dipeches que solo tienen esto Alonso en sus cabellos. No, ¿cómo que era un pájaro? ¿Ah, sí? Para que sepáis cómo... Sí, vaya que no vaya. Uy, todo pájaro. A ver, dáselo a tu padre y lo leéis. Claro, ahora corres. Matilde, llévaselo porque creo que no están haciéndolo bien. Tienen que leer el libro para hacerlo bien. Se llama Brum. Por favor, se llama Brum. Brum, I remember. Brum. 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 Este es arroz fermentado. Fermentado. Sí, ahí por 30 euros hay una ninfa macho de mi medio. ¿Ves como algodón? Parece. ¡Año feliz! ¡Cumpleaños! Y que cumplas muchos más. Aplaudamos a los coreanos del norte. Una chica excelente, por ser una chica excelente, y siempre lo será, y siempre lo será, y siempre lo será. De Jalisco va y viene caminando. La conga de Jalisco va y viene caminando. A pomba de Jalisco, afreando chimpampo. La conga va a ir a la conga. Empezando por los jalam jalam. Ole 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 ole. Cinco, seis, y esta es la última, que es la siete. Ah, Matilde va a decir unas palabras. ¿Qué os las... El discurso. Una palabra. Una sola. Para allá, para allá. No venga sola. A ver qué dice. Gracias. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué buena palabra! No hay que decir más. Es lo más simple y lo más educado. Menos es mejor.
Teman-teman ramai banget di sini. Kayak orang bertengkar kalau kita kan sebenarnya. Kita kalau ngobrol semuanya ramai. Lihat ekspresinya Rafael seperti orang marah tapi dia enggak marah. Jadi di sini kalau ngobrol semuanya semuanya. Saya enggak tahu siapa yang dengar tapi semuanya bicara. Beda banget. ¿Qué pasa por aquí? Ay, Mati. Ay, igual está escribiendo de bajo. Asik berdua di teras. Ternyata lagi gambar mukanya Marta. Adiós. Gracias por venir. Adiós. Selamat ulang tahun buat Tinde. Terima kasih. Cium. Jadi anak yang baik ya? Iya. Sekarang bobo. Berdoa jangan lupa. Doa apa itu? Aku sudah baca. Oh sudah, ya udah kamu. Sekarang baru cahayu.